Hi, Rubén. Hi, teacher. How are you? Fine. Excellent. Welcome. Thank you. Tomamos una plataforma. Bien, bien. Bien, ¿en qué parte va? Ahí despacio. En los últimos de casi llegando al 3. Ah, va, perfecto, extra. Solo usted y yo estamos. Sí, solo usted va a hacer la clase ahora. ¿Sí? Ya se van a ir incorporando los demás poco a poco. Sí. Mire, los demás están con otro teacher, ¿verdad? Sí, creo que de hecho hay tres grupos de módulo 2. O sea que los demás están en otro módulo. No, con otro teacher, o sea, es el mismo módulo, pero con otro maestro, a la misma hora, creo que son tres o dos, no recuerdo exactamente, pero sí he visto que hay varios en el módulo 2. Tengo un compañero de ahí del trabajo que está con una profesora de Argentina. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, qué chivo. Sí, Yo de ir. no, yo soy salvadoreño. Sí, es que aquí todos somos salvadoreños. Sí. Sí, pero le cuesta. Bueno, hay veces que no toman la clase porque allá en Argentina está lloviendo. Y está la Ah. señal. Ajá, por eso me dice que como que van un poquito atrasados. Sí. Pero Pero igual. ahí tenemos. Lo Ahí tenemos. bueno de la plataforma es que veo que todos los videos tienen su traducción. Ah, sí. Hay Pero bastante. es mejor practicar también poco a poco, ¿verdad? Eso es lo que Sí. tratamos de hacer acá. Pero después de este módulo vamos a pasar a otro automáticamente o hay que hacer otro. Pues creo que nada más tiene que. Usted es primera vez que hace módulo, así en Sí, línea. sí, sí, sí. Ah, va. Fíjese que creo que hay un requerimiento de 80% mínimo de completar la plataforma de los ejercicios Ajá, para sí. poder pasar al siguiente módulo. Ah, Entonces ya ahí le van a mandar otro. Bueno, va a tener que esperar a que le den acceso a ese otro módulo para que vuelva a empezar otra vez la sección 1, sección 2, sí. y así sucesivamente. Del módulo, de otro módulo. De módulo 3 sería. Ajá. Siempre con usted. Eso sí, no sé, fíjese. Ahí sí, no sé cómo lo manejarán, si siempre será el mismo. Creo que lo van cambiando. Creo que es lo más obvio, que lo van cambiando poco a poco. Pero pues si por casualidad me tienen otra vez, aquí voy a estar. Sí. Hi, Franklin. Hi, teacher. How are you? Good evening. I'm Good fine, teacher. evening. Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma, Franklin? Ahí, queriendo ponerme al día, ya que no he podido entrar acá, pero hace poco estaba viendo la clase del martes. Ayer sí no la he visto todavía, pero ya hablan bastante. Sí, ya hablan bastante, se defienden los chicos. Ya. Sí, Va pues con sí. todo. No, y me llega cómo da la clase usted, bastante A ver, activa. gracias. Sí, tratamos de que sea lo más participativa posible, porque sé que es poco el tiempo que tenemos, pero ahí vamos. Sí, y lo bueno que se entiende. Sí, en realidad el objetivo, ¿verdad? Que entendamos todo. Sí, la idea es que no se traume con el inglés, para que vea que el inglés es fácil, que no es tan No. complicado. Ni tanto. Pero sí cuesta un poco, pero ahí vamos. Sí. Fíjese que estaba viendo incluso que en los ejercicios de la plataforma, creo que solo el que mencionaba María el día de ayer, el 2.10 o el 1.10, creo que fue el único en el que tenían que escribir. De ahí la mayoría de ejercicios que he visto hasta ahora solo son de opción múltiple. Entonces es un poco más fácil. Y el de there is y there are, que es el otro que sí veo que tendrían que escribir, ¿verdad? Y o sea, creo que esa cuestión de escribir es un poco complicada en el sentido de que tiene que ser uno bien minucioso,
que si le puso un espacio de más, que si el punto, entonces esas son un poquito más complicadas, pero igual, o sea, ahí no hay de perder la calma, sino que nada más preguntarme. Por lo menos en mi caso creo que los he hecho todos, la verdad, y sí he visto que hay un par de ejercicios que son, hay algo que hay que poner un poquito de atención en los detalles que se ponen ahí. Ajá. Correcto. Uh-huh. Me ha costado un poco en la ortografía y todo eso, pero uh-huh. Sí. Como decía el otro compañero, ahí sirvió bastante también lo de los de los muebles. O sea, el link que compartió en el Quizlet es bastante bueno. Sí, a mí me gusta. Quedaron varios en realidad. Sí, a mí me gusta bastante esa plataforma. La uso bastante con mis alumnos. Por eso mismo, ¿verdad? Porque el vocabulario se retiene un poco más rápido. Porque se practica. Se practica y se es como un juego, la verdad. Al final es como un juego, pero al mismo tiempo se aprende. O sea, esa es la idea. Uh-huh. Okay, correcto. Muy buena. Uh-huh. Mike, hi Mike. Hi Daisy. Hi. How are you? Good. Excellent. Very good teacher. Hi Mike. Very good teacher. Excellent. Okay. Okay, chicos, so creo que vamos a ir empezando. Welcome. Good evening. Vamos a tratar de terminar la section number 3, okay, que es en la que estamos trabajando hasta el día de ahora. Hi Alexander, welcome, bienvenido, okay. So, hi, teacher. So welcome. Hi Sonia, welcome. So, como les decía, cuando estaba platicando con Rubén y Franklin, hay varias cuestiones en la plataforma que son de escritura, hay que ser un poco minuciosos en lo que vamos a escribir ahí, ¿verdad? Pero luego, las que faltan, después de la parte de there is and there are, las que faltan la mayoría son de opción múltiple, por lo que ahí es un poco más fácil adivinar cuál es la respuesta correcta. Pero la idea es que cuando usted encuentre algo difícil, primero que todo, guarde la calma, okay, no se desespere y trate de preguntar ahí rapidito en un mensaje y le vamos a tratar de ayudar, okay, porque no es complicado, solo es de poner atención a un par de detallitos que tenemos ahí que hay que tener un poco de cuidado, okay, cuando estamos trabajando en la plataforma, más que todo cuando tenemos que escribir, okay, así que dicho eso, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado el día de ayer, ¿ok? Algo que me gustaría recalcar antes de que sigamos es que el tema del Simple Present lo vamos a seguir usando de acá hasta que terminemos de aprender inglés, ¿ok? Así que no se sienta mal si usted no lo maneja al 100%, porque esto es algo que se usa la mayoría del tiempo, ¿ok? Es nada más cuestión de práctica. Yo sé que las preguntas cuesta formularlas, pero como les decía, hasta ahorita los ejercicios que he visto en la plataforma, la mayoría son de opción múltiple. Cuando son preguntas usando do or does, o cuando son WH, ¿ok? Así que no creo que van a tener mucho problema con esto. Ya con las otras oraciones, por ejemplo, there is and there are, yo sé que ustedes la manejan perfectamente, así que nada más hay que poner un poco de atención en eso, ¿ok? Así que no se me desespere con estas preguntas, porque igual, siempre que tengamos chance, ahora que ya nos vienen quedando 2 semanas, siempre que tengamos chance voy a tratar de traer que sea un par de oraciones para que usted me diga cuál es la pregunta, así como las que estuvimos haciendo antes, ¿ok? Que yo le daba la respuesta y usted me decía cuál era la pregunta, ¿ok? O viceversa, yo le doy la pregunta y usted me da la respuesta. Siempre voy a tratar de tener algo parecido para que practiquemos, porque esa es la idea, ¿ok? Así que solo acuérdese de que eso fue lo que vimos el día de ayer. Y ahora vamos a pasar a algo un poquito más diferente, ¿ok? Siempre con el simple present. So, el tema de ahora es adjectives in conversations, ¿ok? ¡Niño! ¡Padre! ¡Padre! Ok. Adjectives in
conversations, ¿ok? ¿Qué es un adjective? Adjective es algo que describe a un objeto, a una persona o una situación, ¿ok? Esas palabras describen algo. Por ejemplo, aquí tengo los adjetivos que vamos a tratar de usar para describir nuestro trabajo. Porque si se fijan, todo lo que hemos venido aprendiendo, ya sea como routines, questions, ¿ok? Places and activities, todo eso están relacionados al trabajo. Entonces, es aquí donde tengo varios adjectives con los que podemos describir nuestro job, nuestro trabajo, ¿ok? Por ejemplo, ahí usted en la comodidad de su casa puede ir repitiendo si lo desea, ¿ok? Important, ¿ok? Es muy parecido al español, important, ¿ok? Importante. Special, ¿ok? Special, es decir, especial, ¿ok? Special. Dangerous, ¿ok? Dangerous, eso significa peligroso, ¿ok? Dangerous. Dangerous, ¿ok? El siguiente, amazing. Amazing, ¿ok? Eso significa increíble. Aquí tenemos otra palabra, un sinónimo para increíble que sería incredible, ¿ok? Así como la película, The Incredibles, ¿ok? Incredible. Así que podemos usar esto o podemos decir amazing, ¿ok? Luego tenemos exciting, que sería emocionante, ¿ok? Exciting. Exciting. Stressful. Estresante, ¿ok? Stressful. Stressful. Acá, igual que en special, tenemos que asegurarnos que no decimos la letra E al principio. Porque si se fija la primera letra de special y stressful es la letra S, ¿ok? Entonces no tengo que decir special, no. Special es en español, ¿ok? Especial. Pero en inglés, special, ¿ok? Nada más hago el sonido de la S al principio y luego digo lo demás. Special, stressful, ¿ok? Special, stressful, ¿ok? Estresante. Y especial, ¿ok? Estresante. El siguiente, difficult, difícil, difficult, ¿ok? Lo contrario, easy, fácil, ¿ok? Easy, difficult, easy, ¿ok? Aquí tenemos los contrarios, difficult, difícil, easy, fácil. Relaxing. Relajante. Relaxing. ¿Ok? Viene de la palabra relax. Solo le ponemos el ing al final. Relaxing. ¿Ok? Relajante. Boring. Boring. Aburrido. ¿Ok? Boring. Boring. Noisy. Noisy. Ruidoso. ¿Ok? Noisy. Ruidoso. Aquí tenemos lo contrario. Shh, quiet, ¿ok? Quiet, que sería silencioso. Noisy, ruidoso, ¿ok? Quiet, shh, ¿ok? And great. Es como decir bueno, ¿ok? O good. Son como sinónimos. Great, ¿ok? Great. Así que lo voy a decir una vez más y luego vamos a aprender cómo usar estos en una oración, ¿ok? Important, special, dangerous, amazing, exciting, incredible, stressful, difficult, easy, relaxing, boring, noisy, quiet, great. Ok, entonces, como les decía, vamos a describir nuestro trabajo
usando estos adjetivos, ¿ok? Como les mencionaba, los adjetivos describen a una persona, un objeto, una situation, una situación o incluso un trabajo, ¿ok? Para eso usamos los adjetivos, para describir. Entonces, el primero que vamos a aprender es cuando tenemos el verb to be, tenemos el verbo to be, y luego usamos uno de estos adjectives, ¿ok? Por ejemplo, a doctor's job is important, ¿ok? A doctor's job is important, ¿ok? Tengo el verbo to be que sería is, y luego tengo el adjective que sería important. ¿Con qué otro adjetivo pudiera describir a doctor's job? ¿Alguien que me quiera decir alguna otra? Aquí tengo un ejemplo. A doctor's job is important. ¿Alguien que me quiera decir cualquiera de esos adjetivos usando a doctor's job? A doctor's job is special. Ok, excellent. A doctor's job is special. Ajá. ¿Alguien más? Thank you, Mike. A doctor's job is difficult. A doctor's job is difficult. Excellent, okay? Excellent. Daisy, ¿quiere decir algo? A doctor's job amazing. Okay, a doctor's job is amazing. No nos olvidemos del verbo to be, okay? Hola. No nos olvidemos del verbo to be, que sería is. Amazing. Okay? Ajá. Okay. A doctor's job is amazing. Okay. Okay. Entonces, perfect. Amazing. Excellent. A doctor's job is amazing. Excellent. Okay. Excellent. ¿Alguien más? The last one, el último. ¿Alguien más? Sin miedo. A doctor's job. Vamos a ver, Omar. Ajá. A doctor's job is stressful. Okay, excellent. A doctor's job is stressful, okay? Es estresante, okay? Perfect. Okay? Excellent, okay? Así es como describimos nuestro trabajo, okay? Aquí tengo otro ejemplo. A security guard's job is dangerous, okay? A security guard's job is dangerous. ¿Alguien más que me quiera decir otro adjetivo para security guard's job? Yes, security guard's job is difficult. It's difficult, yes, it's difficult. Okay, perfect. Thank you. ¿Alguien más? Vamos a ver, primero Rubén y luego Daisy. A security guard's job is important. Important, okay. Important, excellent, okay. Thank you, Daisy. As a security guard's job is stressful. Stressful, okay. Excellent. Excellent, okay. Easy, okay. Entonces, así es como nosotros describimos una profession, okay. Entonces, esta es una de las maneras en las que nosotros podemos usar adjectives, ¿ok? Ok, aquí tengo otro ejemplo. Solo por, si está usted en una conversación y alguien le dice, ok, I am a doctor, ¿ok? Usted le puede decir a esa persona, oh, wow, your job is amazing, ¿ok? Tu trabajo es increíble, ¿ok? Your job is amazing. Or, oh, your job is stressful, ¿ok? Tu trabajo es muy estresante, ¿ok? Entonces, es otra manera. No es necesario decir la profesión. Si usted está hablando con alguien y ya sabe cuál es la profesión, solamente le dice esto, ¿ok? Your job is, y ya le dice, lo describe, ¿ok? Ahora, como les decía, esa es la primera manera en la que nosotros usamos adjectives. La segunda sería usando un adjective primero y luego un noun, ¿ok? ¿Qué es un noun? Un noun sería un nombre. En este caso lo vamos a usar como job, ¿ok? La palabra job es un noun, es un nombre, ¿ok? Entonces lo vamos a usar con esto. Ahorita les voy a enseñar los mismos ejemplos que estuve usando en la parte de arriba, nada más que en este orden. Adjective and noun, ¿ok?
Por ejemplo, a doctor has an important job. ¿Ok? Un doctor tiene un trabajo importante. Así se hace en inglés. En inglés, cuando usamos un adjective y un noun, tenemos que darle vuelta. Por ejemplo, se lo voy a poner fácil. Si yo estoy describiendo un carro, ¿ok? Y lo estoy describiendo por su color. El color del carro es un adjective, ¿ok? Y en este caso, la palabra carro sería noun. Entonces, si yo digo, I have a car red. Estoy usando primero el noun y luego el adjective. Y eso en inglés no se puede. En inglés va al revés, ¿ok? Si yo quiero decir esa oración, tendría que decir, I have a red car, ¿ok? Tengo que decir el color primero porque es el adjective y luego el objeto que sería car, ¿ok? I have a red car. Es al revés que en el español, ¿ok? Como les decía, uno lo traduce, yo tengo un auto rojo o un carro rojo. Pero en inglés, I have a red car, ¿ok? Es por eso que tenemos que respetar este orden cuando estamos usando, estamos hablando de job, ¿ok? En ese caso no tenemos un noun, nada más tenemos el verbo to be y luego tenemos el adjetivo, ¿ok? Aquí es totalmente diferente. Si usted usa is o usa are, no tiene que afligirse de esta estructura, ¿ok? Otro ejemplo, aquí tengo security guard. En la parte de arriba tenía a security guard's job is dangerous. También lo puedo usar de otra manera. A security guard has a dangerous job. ¿Ok? Un guardia de seguridad tiene un trabajo peligroso. ¿Ok? Ahí, como les mencionaba, se cambia el orden. ¿Ok? Y sería la misma oración. Your job is amazing. You have an amazing job. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que se acuerda que usted me estuvo diciendo unas oraciones para doctor y para security. ¿Ok? Me las dijo así. Me dijo, por ejemplo, a security guard job is stressful. Por ejemplo. Quiero que me vuelva a decir la oración que me dijo antes, pero que me la diga de esta manera, ¿ok? Que le cambie el orden. No tiene que escribir nada, solo acuérdese de la oración que me dijo y va a usar el verbo has, porque aquí el verbo es has, ¿ok? Por ejemplo, alguien me dijo, a doctor's job is stressful. Ok, aquí sería a doctor has a stressful job, ¿ok? Solo tiene que cambiarle el orden y usar el verbo has. Así que vamos a ver, vamos a empezar con el doctor. Alguien que se acuerde de su oración y que me quiera decirla. Aquí. Alguien que me estuvo hablando del doctor. Será tal vez, teacher. Uh-huh. A doctor has amazing job. Excellent. Solo no nos olvidemos del an, ¿ok? An, me faltó. An amazing job. Excellent, ¿ok? An amazing job. Excellent. ¿Alguien más que se acuerde de la oración que me dijo con doctor y me la diga así? Casi todos me estuvieron participando, no sé. Ahí ya perdí la cuenta. Dígame. Doctor has important job. Ok. Está hecho, pero eso es lo que yo había hecho. Ok, sí. A doctor has an important job. Ok, trate de pensar en otra y me la dice. Ok. A doctor has an stressful job. Ok, a stressful job. Ok. Acá nada más vamos a usar an cuando la primera letra sea una vocal, ¿ok? En este caso, como la primera letra es una vocal, tengo que decir an. Pero si la primera es una consonante cualquiera, tengo que decir nada más a, ¿ok?
Así que la que me dijo Rubén sería a stressful job, ¿ok? A stressful. Una más, una persona más. Doctor Hash and special Joe. Excelente, ¿ok? A doctor has a special job, ¿ok? Perfect. Ahora, de los que me dijeron de security guard, vamos a ver, yo tengo el ejemplo. A security guard has a dangerous job. De los que me dijeron security guard, quiero que me digan la segunda, cambiando el orden, ¿ok? Y usando has. Vamos a ver. A security guard has a difficult job. Excelente, ¿ok? A security guard has a difficult job. ¿Ok? Perfect. ¿Alguien más? A security guard has a stressful job. Ok, excelente. A stressful job. Ajá. A stressful job, ¿ok? Nada más, ajá. Nada más, Daisy, aquí tenemos que pretender que la letra U no existe, ¿ok? Solo vamos a decir guard cuando decimos la palabra en inglés, ¿ok? Guard. No decimos word, sino que guard, ¿ok? Pretendemos que la letra U no existe. Guard. Guard, ajá, excelente. Ok, guard. Y otra persona más, si usted no ha participado y quiere darme una así como esta, también me la puede decir sin problemas, ¿ok? Usando los adjectives que hemos estado usando acá, ¿ok? ¿Alguien más? María, hi. A security guard has a relaxing in the night job. Okay. A security guard has a relaxing job at night. Okay. At night. Okay. Thank you. María, dígame. Security guards has a important job. Excellent. Okay. A security guard has an important job. Okay. Excellent. Thank you. Okay. Now, how can you describe your job? ¿Cómo describirían su trabajo? Okay. Aquí tenemos dos opciones. Pudiera decir, my job is, y me dice el adjetivo. O me puede decir, I have a job, ¿ok? Por ejemplo, yo le puedo decir, my job is amazing for me, ¿ok? Or, I have an amazing job, ¿ok? I have an amazing job. I like teaching, ¿ok? A mí me gusta dar clases, so for me, my job is amazing, ¿ok? Alguien que me quiera dar su opinión sobre su trabajo, puede usar el verbo to be usando is o me puede decir con has. No sé, cualquier persona, ¿ok? Alguien que me quiera dar su opinión o yo lo elijo. Sí, malo. Ajá, dígame, ajá. Quiero ver, my job is difficult. Okay. My job is incredible. 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 Yes. Incredible. Incredible. Okay. Okay, perfect. Thank you, Mike. Okay. Okay. Okay, vamos a ver. Sonia. Hi, Sonia. No la escuchamos, Sonia. No sé si. Okay, ahí sí. How can you describe your job, Sonia? My job is difficult. 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 Excellent. Okay. Thank you, Sonia. Thank you. Okay. Vamos a ver. Alexander. Hi, Alexander. How is your job? ¿Cómo describiría su trabajo? My job is stressful. 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 Okay. Excellent. Okay. Thank you. Okay. Vamos a ver. Nadia. Hi, Nadia. Hi, my job is stressful. Your job is stressful. Okay, yes. No problem. Okay, thank you. Wilbur, hi Wilbur. How is your job? Hi, my job is great. Great, okay, nice, excellent. Okay,
Thank you. And the last one, Nidia. Hi, Nidia. Hi, teacher. How is your job? I have a relaxing job. Excellent. Okay. I have a relaxing job. Excellent. Good for you. Okay. Thank you. Yes. Okay. Vamos a ver. All right. So, así es como usamos adjectives en una conversation. Okay. ¿Alguna pregunta? Tengo una duda. Dígame. ¿Puedes subir? Ajá. Como nos dio la regla de que vamos a usar en cuando la palabra inicia con una vocal. Sí, por ejemplo, important, ok. Unimportant. Ajá. Ajá. Y por ejemplo acá amazing, unamazing, pero cuando empieza con una consonante, por ejemplo dangerous, stressful, okay, cuando empieza con una consonante solo vamos a decir ah. Pero aquí estamos, my job is, ahí sí no entra esa regla. Ah, no, ahí no, ahí no. Ajá. Solamente entraría acá al principio de la oración, porque si usted me dice. Pero cuando estamos usando has. Job is, ajá. Ahí con has no habría problema, solo en esos dos casos, ajá. Pero si al principio de una oración me pone actor, por ejemplo, ahí se tendría que ir an actor, porque aplica la misma regla. Y si se fija, security y doctor, esas son con consonantes, no son con vocales. Entonces, nada más tenemos que fijarnos que cuando usamos a y la siguiente palabra empieza con alguna vocal, tenemos que decir an. Por ejemplo, an eraser, un borrador, an eraser, an actor, ¿ok? Ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Lo bueno es que en la plataforma, por lo menos, la mayoría de veces ya le indica qué palabras tiene que usar, ¿verdad? Entonces, le voy a poner el 3.10. Ah, va, perfecto. Ajá, perfecto. Ya bastante avanzada. Ok. Ajá. All right. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Las reglas no me las sabía. Ah, vaya. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Daisy, ajá. Dice, cuando, así como el caso que estamos viendo ahorita, an a doctor, cuando lo leemos se oye como que fuera a Ana, algo así, como que lo unimos. Ah, cuando dice an actor. ¿Verdad? An actor. Sí, ¿verdad? Es como una Ana, ajá. Igual acá, ajá, es que se estaba, ajá. Ajá. Igual aquí, an important, ajá, es como una Annie, an important. Annie, ¿verdad? Ajá. Ajá. Es que eso es lo que hace, okay, es que eso ayuda a la fluidez. Porque prácticamente conecta las palabras, aunque son dos palabras diferentes. Ajá. Eso es nada más, okay, para la fluidez y para la pronunciación. Ajá. Igual an amazing, uh-huh, es como una Ana, así como decía usted. Ajá. An amazing. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, es una buena observación, okay, no la había pensado. Uh-huh. Sí, ajá, que ahorita que usted lo estaba leyendo, lo relacioné y se escucha como decir Ana. Ajá. Ana y lo demás. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Perfect, thank you. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. All right. Así es. An special. Uh-huh. Ah, va, pero en special, ahí tenemos que tener cuidado porque nosotros no decimos special, sino que special. Ajá. 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 Ahí sí no tenemos que decir ane, sino que a special. Ah, separado. Ajá. A special. Ajá. A stressful. Ajá. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Perfect. Okay. Special. Okay, thank you, Daisy. And, okay, so esta es la última parte de la sección número 3, okay? Como les mencionaba, la mayoría de partes que siguen, si usted no ha llegado a la, o si va a mitad de la parte 2 y no ha llegado a la parte 3, en la parte 3 creo que lo único que tiene de escribir son las professions, okay? Tiene que hacer unas oraciones ahí con las professions. Pero ya luego le van a aparecer estas preguntas y como les decía, no se me aflijan, no se desesperen,
porque para ese tipo de preguntas en la plataforma nada más es de opción múltiple, ¿ok? Ahí nada más tiene que fijarse en el auxiliar, qué auxiliar va a usar y qué pregunta, qué WH word es la que va a usar. Si va a usar where, si va a usar what time, si va a usar una pregunta con what do you do, que sería para actividades. Y esa también se repite bastante en how do you like, ¿ok? Y acuérdense que les mencionaba que teníamos tres opciones. I like it, ¿ok? I love it. Yo lo amo mi trabajo, ¿ok? Or I hate it, que sería lo odio, ¿ok? Así que no está muy complicada la tercera, la verdad, ¿ok? Así que nada más es que pongan un poco de tiempo para que lo puedan hacer sin problemas, ¿ok? So, ahora vamos a empezar con la section number 4. Me voy a adelantar un poquito con esto. Porque esta es una parte de vocabulario, no es mucho de gramática, ¿ok? Así que les voy a dejar otro link para que puedan aprenderse la comida un poco más rápido, ¿ok? En este caso no le puede poner la letra W al final, sino que ahora va a tener una letra Z. Siempre asegúrese que esa letra vaya en mayúscula, ¿ok? Entonces es tan fácil como esto. Todo el mundo puede ver aquí Firefox, ¿no? ¿O todavía siguen viendo el Word? No sé si este es automático. Sí, ya se ve. Ok. Perdón, ¿qué fue no la pregunta? El navegador, no. Lo están viendo. O el Microsoft Word. Word sigue todavía, dicho. Ok. Eso es lo que quería ver. Ahorita lo cambio, entonces. Permítanme. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Ok. Entonces. Ajá, es muy fácil. Solo escribo bit.ly y luego escribo pleca, pongo food y pongo la letra Z en mayúscula, ¿ok? Este es el Quizlet, por ahí mencionaban que le gusta esta plataforma porque se aprende un poco más rápido, pues la vamos a seguir usando para aprender el vocabulario porque siento que es un poco más fácil, ¿ok? Igual que en las anteriores, tenemos las mismas opciones, tenemos fichas, podemos aprenderlo un poco más fácil, practicamos la escritura y la ortografía, y al final tenemos un examen, ¿ok? Sí, Mike, usted me decía, ¿tenía alguna pregunta? Yes, teacher, la parte de esta misma plataforma de la vez pasada que nos dio. Uh-huh. O en la... Había una parte... Como en la sexta imagen, de que se tenía que inscribir algo uno. Ya de ahí se me saturó el cerebro porque estaba inscribiéndome en otro montón de volados y no le hallé. La verdad es que no logré pasar esa plataforma. Entonces, antes que me pase con esa, tengo mi duda. ¿Y allí qué uso? ¿El correo o cómo sería? Cuando usted le da una de esas opciones. Cuando voy viendo las imágenes y me dice, si quieres ver el resto de imágenes, inscríbete. Ya lo entendí. Es que creo que cuando usted se mete el link, creo que solo lo está dando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Ajá. Y sí, es cierto que después de un momento le pide correo. Lo que le aconsejo es que primero le dé acá donde dice fichas. Y cuando usted le dan fichas, ya no le va a pedir correo. Y si le pide correo, nada más dele en X, le vuelve a dar en fichas y ya no le va a pedir correo para nada. Lo que pasa es que si usa esa específicamente, la que tenemos ahorita en pantalla, ahí sí le va a pedir que se registre. Entonces ahí, o sea, no quiero que se registre porque es useless. No. O sea, eso es solo para aprender, pues no tiene que registrarse ni nada. Entonces acá nada más le den fichas. Y automáticamente cuando le dan fichas, le va a aparecer lo mismo que la vez anterior. Y ahí ya no le va a pedir correo. Ajá. Nada más asegúrese que aparezcan esas tres opciones que dicen empezar, mezclar, opciones, etc. Uh-huh. Sí. Y ahí no le va a aparecer. Uh-huh. Uh-huh. But yeah, thank you. Ajá, gracias por preguntar. Okay. So, entonces, vamos a ver un poco sobre food, a ver si no nos da hambre. Ok,
como les mencionaba, en esta cuestión de las fichas, nada más tenemos que darle clic en la esquinita, no le demos clic a la imagen, ¿ok? Nada más le damos clic en esas esquinitas y cuando usted le da vuelta, automáticamente el programa le dice cómo se dice eso en inglés, ¿ok? Para que se nos quede un poco más rápido. Entonces, vamos a empezar con la primera. Acá estoy hablando sobre fat, que sería grasa, ¿ok? No nos enfoquemos en la margarina, sino que enfoquémonos en esto de aquí, ¿ok? Que sería la grasa. Lo pongo así como grasa porque en la plataforma está dividido por como una pirámide de alimentos, ¿ok? Entonces así, vamos a ver primero las grasas, ¿ok? Eso se dice grasa, fat, ¿ok? Entonces dentro de esas grasas tenemos primero que sería el aceite, oil, ¿ok? Oil. Luego dentro de estas grasas tenemos sugar, que sería el azúcar, ok, sugar. Uh-huh. Luego también tenemos la crema, que es como la crema que consumimos nosotros, así como lácteos, ok. Cream, ok. Hay dos maneras de decir crema. Se dice cream o se dice, acá lo tengo en el recipiente, sour cream, ok. Es como crema ácida, así lo manejan en Estados Unidos. Sour cream, ok. Cream. Y la otra sería butter, ok. Que sería la margarina, ok. Butter, ok. O mantequilla, butter. Luego tenemos otro orden en la pirámide alimenticia que sería candy, ok. Candy. Perdón, esa es la última de las grasas, ok. Que sería candy. Uh-huh. Bueno, aquí tengo otra que sería potato chips, ok. Potato chips, ok. Ok, tenemos la ley, tenemos más, ok. Solo por decir algunas. Luego tenemos meat and proteins, ok. Carne y proteínas. Meat and proteins. Aquí, como les mencionaba, esa es la categoría. Aquí no estoy describiendo nada en específico, sino que estoy hablando de todo esto, ok. Que serían carnes y proteínas, ok. Meat and proteins. Y luego empiezo a describirlas poco a poco. Primero tengo fish. Ok. Fish. Uh-huh. Fish. Luego tengo beans, que sería lo que nos encanta a los salvadoreños. Beans, frijoles. Ok. Beans. Beans. Luego tenemos chicken. Uh-huh. Chicken. Algunas de acá van a ser muy conocidas por ustedes. No. Algunas cosas que no son muy, muy, muy nuevas. Luego tenemos semillas, ok. Tenemos diferentes tipos de semillas. Serían nuts, ok. Nuts, ok. Nuts, semillas. Luego tenemos huevos. Eggs, ok. Eggs. Y luego tenemos la carne, que sería beef, ok. Beef, así decimos carne. Beef, ok. Beef. Luego empezamos con otra categoría que sería los lácteos, ok. Los lácteos. Lácteos en inglés se dice dairy, ok. Dairy. Ahí hablamos de los lácteos en general y ahora paso a describirlos uno a uno. El primero sería milk. Ok, leche, ok, milk, ok. Luego tengo otro derivado de la leche que sería yogurt, ok, yogurt, que sería yogurt, ok. Se escribe igual, solo que la pronunciación cambia un poquito. Yogurt, ok.
Tengo otro derivado que sería cheese, ok, el queso. Cheese, ok. Cheese. Y el último que sería el helado sería ice cream, ok. Ice cream. Uh-huh. Luego tengo frutas. Aquí tengo todas las frutas. Esa sería la categoría, fruits, frutas. Hay unas acá que son muy parecidas al español, ok. Traté de poner nada más las más esenciales. La primera, banana, ok. Muy fácil. Bananas, ok. Ahí solo tengo una, pero es banana o bananas. Apples, ok. Apples. Naranjas sería oranges, ok. Oranges. Luego tengo fresas, que sería strawberries, ok. Strawberries. Strawberries. Luego tengo mangos. Aquí tendría en inglés. Mangoes, ok, mangoes. Es muy parecida al español. Uh-huh. Luego tengo las verduras, ok. Tengo las verduras. Aquí verduras se dice muy diferente, ok. La palabra verdura se dice vegetables, ok. Vegetables, así se dice verduras, ok. Vegetables. La primera que voy a ver es muy parecida al español, broccoli, ok. Broccoli, nada más que aquí va con doble C, ok. Broccoli. Uh-huh. Zanahorias. Acá se dice carrots, ok. Carrots. Lechuga, ok. Acá sería lettuce, ok. Lettuce, lettuce. Luego tengo tomates. Se parece mucho al español también. Tomatoes, ok. Tomatoes, tomates, ok. Papas, lo mismo. Potatoes, ok. Potatoes. Potatoes. Uh-huh. Ahora quiero ver si esa es la última categoría. Sería, quiero ver, granos, ok, grains, grains, ok, aquí está la categoría en general, grains. El primero que tengo es bread, que sería el pan, bread, bread. Tengo el cereal, que sería cereal, cereal, se escribe igual que en español, solo que la pronunciación es diferente. Cereal, ok. Cereal. Luego tengo ese tipo de galletas. No son cookies, ok. Estos se le llaman de una manera diferente. Estos se llaman crackers, ok. Crackers. Usualmente son las que tienen un poco de sal arriba. O son las que son bien tostaditas, ok. No son cookies, son crackers, ok. Crackers, así se les conoce en inglés, crackers. Luego tengo el arroz, que sería rice, rice, ok. Luego tengo lo que nosotros conocemos como macarrones. Esto se dice noodles, ok. Noodles, imaginémonos que es una letra U, las dos letras O es una U, noodles, ok. Noodles. Y al final tenemos, este es un tipo de este. Este es pasta, ok. Pasta. Acá también va incluida la lasaña, los coditos, todo eso son pasta, ok. Pasta. Aparte de eso, como un extra tengo soda. Soda, se dice igual que, bueno, se escribe igual que en español, solo que en inglés se dice soda, ok. Soda. Uh-huh. Y de último tengo un jugo. No le quise poner de qué fruta porque solo quiero que se fijen en la palabra jugo, ¿ok? Que sería
juice, okay? Juice. Y igual que en el ejercicio anterior, si queremos decir de qué es el jugo, tenemos que poner la fruta antes. Por ejemplo, orange juice, apple juice, okay? Tenemos que poner siempre la palabra antes. Orange juice, apple juice, mango juice, okay? Así es como se maneja en inglés. So, estas son las palabras más básicas que incluí en cuanto a la comida. Sí necesitaría que los practiquemos lo más que podamos, porque este vocabulario va a ser muy esencial para que podamos realizar la siguiente clase, ¿ok? Así que sí necesito que practiquemos esto para que se lo aprendan un poco más rápido. Las actividades que tenemos acá las puede hacer cuantas veces usted quiera. Siempre asegure que si le aparece algo para registrarse, nada más le dan a X o algo, o simplemente le dan no, ahorita no, o hacerlo luego o algo por el estilo, y automáticamente el programa le va a recordar después, ¿okay? Así que aquí tienen todas estas actividades para que se puedan aprender este vocabulario de una manera más rápida. Vamos a hacer ahorita el examen porque la mayoría de cosas que siempre son de multiple choice, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. María, hi María. Ouch. Hi teacher. Hi, fish. Vamos a ver. ¿Qué cree usted? ¿Verdadero o falso? Fish. Yes. Verdadero. Ok, perfect. Uh-huh. Vamos a ver la otra. Number four. Oranges. Rubén. What do you think? Oranges. Is true. Verdadero. True. Excellent. Verdadero. Ok. Uh-huh. Vamos a ver. Number three. Apples. Vamos a ver. Wilbur. What do you think, Wilbur? Apples. Falso. Falso. Okay. Excellent. Thank you. What's that? Number two. Cream. Huh. Omar. What do you think, Omar? Falso. Okay. Ahí tenemos la respuesta, pero. Okay. Thank you. And vamos a ver. Number one. Beans. Vamos a ver. Daisy. Hi, Daisy. Beans. Hi. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, excellent. Ok, nice. Okay. Vamos a ver, hoy tengo multiple choice. Number five, dice yogurt, grains, sugar, or fruits. Vamos a ver. Oops, perdón. Vamos a ver. Voy a preguntar a Wendy. Hi, Wendy. Hi, coach. What do you think, Wendy? Yogurt. Yogurt, okay, yogurt, excellent, yogurt. Thank you. Hi, Nidia. Hi, teacher. Number four, what do you think? Tomato. Tomatoes, excellent, okay, tomatoes. Thank you, Nidia. Alex, okay. Alexander, hi. Number three, what do you think? Cheese, excellent, okay. Oops, cheese, okay. Thank you, Alex. Hi, Mike. Number two. Hi, teacher. What do you think? Soda. Excellent. Okay. Soda. Vamos a ver. Thank you. Hi, Sonia. Number one. Hi. Mangoes. Mangoes. Excellent. Okay. Mangoes. Okay. Perfect. Ahora vamos a conectar, ¿ok? So, aquí se nos va a costar un poquito porque tenemos que ver cuál es. Vamos a ver. Quiero ver. María. Hi, María. Number one. Dairy. ¿Ok? A, B, C, T, E. ¿Cuál cree que es? Permíteme. Uh-huh. Excuse me. La pregunta, teacher. Ah, perdón. Aquí tengo dairy, ¿ok? Dairy. Ajá. Dairy.
Is E. Letter E. Excellent. Okay. Letter E. Perfect. Vamos a ver. Thank you, Maria. Rubén. Hi, Rubén. What is rice? Sorry. Hi, Rubén. Is B. Letter B. Excellent. Okay. Vamos a ver. Number three. Hi, Daisy. Number three. Hi. Candy. C. Letter C. Okay. C. Letter C. Thank you. Number four. Grains. Wilbur. Hi, Wilbur. Again. Hi. Grains. Is A. Letter A. Okay. And... la última la voy a hacer yo porque es la más difícil de todas, ¿ok? Carrots, ¿ok? Letter B, ¿ok? Ahora vamos con lo más bonito, ¿ok? Vamos a ver, vamos a escribir. Vamos a ver. Omar, hi Omar. What do you think is this? ¿Qué cree que es esto? Cereal. Cereal, ¿ok? Cereal, perfect. Thank you. Number four, Nidia. Hi, Nidia. Hi, teacher. Is milk. Milk. Excellent. Okay. Milk. Okay. Vamos a ver. A ver quién ha participado. Sonia. Hi, Sonia. Hi. Vamos a ver, ¿qué cree que es esto? Number three. Potato. Potato. Falta una palabrita más al final. ¿Hola? Oh, falta otra palabra al final. Potato, ¿qué? Okay. ¿Alguien que le puede ayudar? Potato. Chips. Chips, ajá. Potato chips, ajá. Potato chips, ok. Excellent. Number two, vamos a ver. Wendy. Wendy, pasta. Number two. Pasta, excellent, okay. And number one, vamos a ver, Alexander, number one. No me acuerdo, teacher, cómo se dice. Ajá, vamos a ver. Lettuce. Ah, excellent, lettuce, okay. Lettuce. Okay, si se fijan, la mayoría son muy parecidas al español, okay. Y el programa este les ayuda a que se les pueda quedar un poco más rápido, ¿ok? Así que miren, tuvimos 10, ¿ok? Yes. Tuvimos 100, ¿ok? Así que, como les mencionaba, ese programa les ayuda mucho a que se puedan aprender el vocabulario. No es necesario que se lo aprendan todo, ¿ok? Por lo menos quiero que traten de identificar la mayoría porque eso nos va a ser muy beneficioso para el tema que tenemos luego, ¿ok? Sí. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? Perdón, le voy a volver a poner el link para que sea más fácil encontrar lo que sería este, ¿ok? Bit.ly, pleca, food, letter Z, ¿ok? Así que trate de practicar esto durante el fin de semana para que no tengamos problemas con la clase del lunes, ¿ok? Porque eso sí va a ser bien esencial para la clase del lunes, ¿ok? So, ¿alguna pregunta? Teacher. Sí. Dígame. ¿Podría hacernos el favor más fácil todavía, soy algo huevón, de ponernos cuando entra con el link al buscador, en el buscador arribita le tira igualito el link, ¿verdad? Y lo puede copiar y tirárnoslo al WhatsApp. ¿Este link? No. ¿El otro? Digamos, lo ingresa. Ah, correcto. El otro. Ah, ah. Sí, ese.
Ajá, sí, este, de hecho no les compartí el otro porque siento que es algo largo. Ese que está arriba, dice usted. Yes, yes. Ajá. Sí, de hecho, que si, fíjese que si le pongo también el que está acá, creo que van a poder accesar. Solamente le ponen el dedo ahí y automáticamente lo comparten. Pero igual le voy a poner el otro para que lo tenga. No problem. Thank you, teacher. Thank you. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ajá. Dígame. El otro link, teacher, siempre va a funcionar. Sí. Todos los que he compartido de la primera clase, de los medios de transporte, este, las daily routines, de la furniture, de los muebles, todo eso están disponibles, no los cancelo ni nada. Ajá, no hay problema con eso. Vale. Uh-huh. Sí, para seguir practicando. Sí, sí, esa es la idea. Okay. Uh-huh. Okay. So, thank you so much. Have a great night, okay? Have an amazing weekend. Disfruten su fin de semana and see you on Monday, okay? Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, teacher. Bye. Thanks. Good night. Good night. Bye, classmate. Bye. Goodbye. Mommy. Mm-hmm.